Ciudad. No, bueno, buenas noches. No, contento por el partido, creo que se hizo un excelente partido, más allá de del problema del gol inicial, donde creo que a lo mejor estuvimos un poco, no estuvimos en la sintonía ideal, pero bueno, después hicimos los méritos para a lo mejor terminar el primer tiempo con más ventaja, y bueno, y la ventaja igual se confirmó en el segundo, pero en líneas generales es un muy buen partido que dio posibilidades para el descanso de algunos. Tenemos dos suspendidos ahora de cara al partido que viene, que son Edwin y Chirino, así que bueno, posiblemente también para poder mover el equipo y hacer jugar un poco a todos. Muchas gracias, profesor. Iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas con Isabel Zambrano, de Deportes TVC. Profe, buenas noches. Primero, ¿tuvieron días libres? ¿Nosotros? Sí. No, le digo porque no parece. Ah. Es Olimpia que vimos en la última jornada. Sí, sí. No, bueno, a ver, tuvimos dos días libres y después fuimos a Estados Unidos, pero bueno, se nos fueron 9 jugadores a la selección. Lo que pasa que, bueno, más o menos calculamos quienes no habían jugado mucho, pero bueno, Pineda puede bancársela, Julián lo mismo. Manejamos el tema de Pinto de la mejor manera posible para que jugara un tiempo hoy y que pueda jugar el partido que viene. Chirino lo mismo. Bueno, hemos tratado de dosificar cargas y la verdad que sí, se vio el equipo muy bien, desde lo físico, desde lo mental, porque cuando tenés tantos jugadores en una selección y venido un golpe así, desde lo anímico, son golpes duros para los jugadores de fútbol, que en definitiva, si bien tienen su historia acá, tienen que bancarse ese momento. Pero bueno, el jugador de fútbol que se deprime no puede jugar en el Olimpia, en esta camiseta, y no puede jugar en la selección tampoco. Así que yo creo que hay que barajarla de nuevo y seguir trabajando en tu club, porque viene todavía, me parece, lo más importante, que puede ir a un mundial. Lo de Moncada, bueno, ya había tenido minutos, sí. Y lo de Yacir, ¿qué cualidades tiene este jugador que ahora lo vimos, bueno, que le da la confianza a usted? Bueno, Moncada tiene 16 años y Yacir 17 para 18. Yacir puede jugar por los laterales como extremo, pero bueno, hoy como Edwin había sido amonestado, lo pusimos en esa posición, pero tiene muy buen toque de balón y tiene dinámica. Bueno, es un chico que está debutando, claramente que los nervios normales. Moncada con 16 años tiene una explosión enorme adelante, tiene muy buen toque, tiene velocidad. Es un chico con muchas características, pero bueno, lo estamos tratando de llevar de a poco. Esta camiseta es muy dura, muy pesada. No es simple ponérsela, por eso a veces cuando yo hablo de la bolsa de minutos es que no hay que apurar procesos. Nosotros estamos apurando a estos chicos y para mí no hay que apurarlo. Van a jugar cuando les toque jugar. Ahora hay que ponerlo, pero para mí siempre los procesos hay que esperarlos, el momento ideal. Lo estamos apurando, pero bueno, trataremos de llevarlo de la mejor manera posible. Buenas noches, don Pedro. Adir Marina para ese Sport. Profe, para usted, Rueda mencionaba algo sin hacer polémica, ¿no? Dice que hay jugadores de equipo y jugadores de selección. Hoy, la mayoría de estos jugadores que componen la selección, que están en Olimpia, hoy han demostrado un nivel superlativo. Y como dice, yo no creo que lo haya dicho Isabel, parece que no. No, que no, yo no creo. Es que no creo que lo haya dicho por los jugadores de Olimpia. Yo creo que no. Porque ¿por qué jugadores lo van a decir? Ustedes acá todos nombraron al pobre Pinto. ¿Quién le hizo en la era Vázquez el gol a Jamaica y el gol a Haití? ¿Fue Pinto o no? Entonces es jugador de selección. Entonces acá todo. Enseguida dijeron Pinto porque Pinto salió a los 40 minutos del primer tiempo. No, yo creo que son también momentos. Hay jugadores que a veces les cuesta adaptarse un poco más que otros. Hay otros que se adaptan más tarde. Hay algunos que no se adaptan nunca. Hay algunos que aprovechan la oportunidad, otros que no. Pero bueno, yo si pienso en mis jugadores, los de Olimpia, todos han rendido en la selección. Inclusive el mismo Pinto, que lo han marcado como que esas palabras iban destinadas a Pinto. Y Ruggier lo mismo. Ruggier se cansó de atajar a nivel internacional también en la CONCACAF. Entonces nombran a Ruggier y a Pinto porque es lo más fácil. Yo para mí, no sé por qué no se habrá dicho, pero yo lo de Olimpia no creo que haya sido.